Atención, atención. Comienza la jaula con toda la moda del fin de semana. Hay una mesa, la mesa de Juana, llena de desfiles. Tenemos una muy floreada Cecilia Milone. Tenemos a un muy oscuro dark señor Juanchi Baleirón. Querido Juanchi Baleirón. Pero acá tildado, qué luz, qué bien. Juan Marconi, muy bien, otro facherón. Nos llegaron muchas denuncias. Para empezar, Cristian Sancho, ¿no tiene calor? Suéter de lana con cordelito en el cuello. Estamos en primavera. Alguien que le avise, por favor. Nunca había un esquimal con semejantes abdominales. Bueno, Cristian Sancho quería que lo vean vestido por una vez. Y en vivo, la relación del cantante, la princesita Karina. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Karina! En minutos nada más. Y vamos a jugar a quiénes serán los mejores y los peores looks de este fin de semana. A votar desde casa. Arroba la jaula. ¿Cómo anda? Un hombre bueno. Mirá la Roca Salvo en white, en white. Y el señor Rosín, ¿qué pasó? I love 90s. Comienza la jaula. Fashion Stand Up. Esto un party por debajo del agua. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buena semana. Bienvenidos a la Escuela de la Moda. Una semana muy especial tenemos. El viernes arranca. Tenemos el stand-up de la moda. Viernes 2 a las 22 horas. Puedes conseguir tu entrada por Plateanet. Stand-up alucinante. Alucinante. ¿Te digo que es alucinante? Sí. Y a vos también te digo que es alucinante. Y a vos también. Es un gran show que estamos preparando, así que no te lo podés perder. Primera fila para todo el mundo. Compras una entrada y lo ves todo tu grupete. Bueno, fin de semana con mucha moda, afortunadamente. Muchos invitados, aciertos, desaciertos. Gente a la que no les llegó el cambio de clima todavía. Quedaron en el invierno. Quedaron como abrazados por el invierno. Pobre Cristian, yo lo entiendo. Tan cosificado. Cristian abdominales. Cristian el tipo dijo, no, quiero que me conozcan de otra manera. Quiero que me vean abrigado, tapado, completamente abrigado. Bueno, a Fabián no le gustó. Le doy la bienvenida a mi querido equipo de trabajo. Ellos son Dignity y Curiosity. Bienvenidos, amiguitos, a las jaulas de la moda. Que la rompieron con el Zoom esta semana con la Masterclass. Cuchi, cuchi, prara, prara, cuchi, cuchi, prara, prara, cuchi, cuchi, prara, prara, cuchi, como que me activa este desfile. Cuchi, cuchi, prara, prara, cuchi, cuchi, prara. Y es lunes, ¿eh? Es lunes, mirá. Prara, cuchi, cuchi, prara, prara, cuchi, cuchi, prara, prara, cuchi, cuchi, prara, prara, cuchi, cuchi, prara. Estos somos los que vamos a hacer las jaulas de la moda del día de hoy. Bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias a JT hoy. Llegamos unos minutos tarde. Qué Modernix. Modernix. Nueva Collection. Llegamos unos minutos tarde porque estaba haciendo mi prueba de vestuario. No me compliquen la vida. Yo no. Plumas. No te la complico. Es mi complicación. Fui y me armé tres opciones. Y la chiquita me está asesorando. Sí, yo no sé si voy a tener gallos africanos o sudafricanos. Sudafricanos. No, yo, pero tengo, yo tengo el animal que voy a tener puesto. Importación. Un animal, sí. Vas a tener como lo ubicaste. Y no me quiero equivocar porque Sandoval, el diseñador que me está haciendo uno de los cambios, me pasó el nombre del animal y te lo voy a decir ya mismo, querido, ¿eh? La gallineta. Me dijo, ponete todo para el stand-up de lo que no usas nunca. Ya lo va a tener el dato, Fabián. Antes vamos a meternos con las cosas que pasaron este fin de semana, porque para el stand-up quedan algunos días, pero metele pata porque... quedan pocos lugares. Vamos a ver a Cecilia Milone, que estuvo en la mesa de Juana. ¿Estaba linda? Muy colorida. ¿Habrá tenido ganas de vestirse? Yo creo que sí. ¿A verla? A mí me gusta mucho lo que tenés puesto. Ay, yo creo que Liara, los tengo que notar. Por favor, el conjuntito. Que me hicieron el... No, esto te gustó. Como sí, me gustó a mí. Muy maricona que me mandaron a ver dónde estoy. Esto es para la jaula de la moda, señores. ¿Ves que me dieron la carterita? Escondo el micrófono de paso. Ay, pero muy linda la de lo Liara que me hicieron mi vestido de casamiento, de novia. ¿En serio? Lo estoy usando en teatro en auto porque me pareció que ameritaba. No quería tener el traje de novia en el placar, así que... Me encanta. Mirá lo que maravilloso. Es. La carterita es lo más. Me encanta el conjuntito. Muy linda.
colorida, primaveral. Y nada, como se lo mandaron, se lo pusieron. Todo. Como todo. Se lo mandaron, sí, se lo pusieron. Suerte que distinguió lo que era funda, sí, y lo que era la porque ropa. Si no se ponía el tapado porque también. Porque si la funda llegaba a ser naranja, verde o violeta. También se la ponía. Se la ponía. Bueno, pero eso le mandaron el vestido, le mandaron la carterita y yo dijo, qué linda esta carterita. Y a veces en la vida no hay que ser demasiado obediente. Me gustó la definición muy maricona, que se refiere a muy coqueta, muy cuidada. Muy maricona. Es lo que dijo ella. Sí, muy bien, dijo esa expresión. Y apuesto a alguien que se luquea a que acepta la decisión estética de otra persona y que confía en ella. Y el resultado para mí es 5. Otras sandalias hacen falta. Creo que también el diseñador cinco, le tendría pero que... Pero si se puso todo, ¿cómo le vas a poner un 5? Mi amor, le hubiera dicho al diseñador que también le mandara sandalias, porque para mí los zapatos es un aporte personal de ella. Obvio. Ya la tenía. Siempre, siempre es una chica alta. Sí. Que es siempre es a favor eso. Sí. Joven, buena figura, tiene muchas herramientas a favor y a veces las desperdicia. Pero por un simple par de zapatos le pones... Y este sucede. Bueno, no me vas a hablar. Si me querés escuchar... Hay un principio, en el estándar, hay un nudo y un desenlace. Y el desenlace puede ser tremendo. Y en este caso fueron los zapatitos de cristal. Los zapatitos de cristal. Zapatitos de cristal. Porque a veces en la vida... Porque a veces en la vida hay que ser desobediente. ¿Cómo desobediente? Claro, y no ponértelo todo como te lo mandan, que no significa que esté mal como te lo mandan. Es un look de Cristina Pérez en los 90. A veces sucede que cuanto ves mucho, empalaga. Cada vez que los veo los zapatos me gustan menos. Bueno, ¿viste? Escuchaste esto, ¿no? Sí. Cuando te dan mucho, a veces empalaga. Yo igual un poco me aguanto. Si un poco me gusta. A mí el gusto me gusta. A mí el, si un poco. Un poquito de empalagarte te no, va. No, no, un poco me aguanto. Depende con qué. Soy tolerante. Ay, soy tolerante. Me molesta empalagarme. Tolerante, pero en este caso creo que fue un fin de semana de mucha información. Mi amada Cecilia Hermosa Pilones. Bueno, está bien, che. Vamos a la primavera. ¿Llegó la primavera? Sí. Hoy es un lindo día primavera. Mirá, mi amor. Un día, mirá las flores que tenemos maravillosas. ¿Cómo hace Paola de estilo Cachar para siempre encontrar una semana nueva? Porque ella te va al mercado a comprar. Qué ella te va flor. Al mercado y prepara especialmente. Paola, te amamos. Bueno, llegó la primavera, ya lo sabemos. Hoy abrimos la ventana y se nota mucho. Sí, más calor. Hay gente que dice, no es lo mismo 20 grados en invierno que 20 grados en verano. 20 grados en verano es más calor que 20 grados en invierno. ¿Será que tiene la estufa prendida en la casa todavía? No lo sé. A mí me preocupa mucho mi querido amigo, el señor Cristian Sancho. El señor de la bisutería. Cristian Sancho. Que mostrá. Con mi bisutería. No estaba en Zunga. Eso a fin de año podés sortear todo en un Zoom. Voy a sortear como Pepe. Tenía que hacer un Zoom con tus pulseritas. Una en sorteo. Un día me voy a poner todas las que tengo así. Baracus. Mario Baracus. Cristian Sancho. ¿Qué pasó? Ahí está. Se fue a PH. Ahí está. Y las chicas preguntaban, pero Cristian Sancho no tiene calor. Esto está proyectando, ¿no? Como diciendo, ay, yo quería verlo con una pelota, ajustada, claro. Quería que se le marque abdominales. ¿Qué pasa? Para verlo a Cristian Sancho lo quiero ver desnudo, ¿no? Vestido. Y Cristian dijo, para verme desnudo, más allá de darme a mi Instagram. Acá me vengo vestido. Mirá, nunca vi un esquimal con semejantes abdominales. ¿A dónde estaban los abdominales, hermana? ¿Abajo del suéter? ¿O se arremangó el suéter en algún momento? ¡Upa! ¡Upa! Y dejó los perros ¿Será que Maucheri le prometió la tapa de invierno 2021? No sé, digo porque está tirando adelante está colaborando invierno. Con pequeños emprendedores, manos pero de lana. Poco que fue tapa, che. No, mirá, bueno, pero adelante Patricia invierno. Patricia Sosa lo mira y le dice, qué mal vestido, pibe. Ella se dio cuenta. ¿Quién, chicos? Perdón, que perdí. Patricia Sosa se dio cuenta. Qué suéter complicado ese, ¿no? Raro. Porque da como chalequito de contención. Raro. Raro. Viste cuando hay días que yo estoy raro y me lo tendría que poner para... Siempre esas prendas tan polémicas son aceptables si uno está en un after ski. Sí. Ski ride. Porque entonces uno está sudado, transpirado, esta generación con de ganas modelos, de vino caliente. Actores, es muy drago también esta clase de riesgo. La Gersi también. Te las voy a decir a todas en femenino. La Drago, la Gersi, la Gachi, la Pachi, la Sancho. Son tremendas, porque les encanta hacerse las leñadoras. Si no, hoy está el canal. Y justo eso no, porque ¿qué haces todo el tiempo? Decís... Secreto en la montaña. Claro. Ellos creen que dan, no. Ahora, el gran oso y para mí no me da. Olor a humo, ahumado. Ahumado. Vos sabés que me entré al canal y me a una encuesta, entonces me preguntaron, ¿qué te parece Horacio Cavaco? Al entrar al canal. Un hermano, le dije. Un hermano. Porque me preguntaron chongos. O sea, ¿al canal? Sí, una cámara que estaba. Ay, me preguntó, chongo. Mi amigo George que me dijo que vos sos el
El héroe de Twitter. Te lo juro, me lo fijé. El héroe de Twitter. La heroína de Twitter. Vamos, salgamos de acá. Bueno, ¿sí o no, Sancho? No. Bueno, no, perdón. Aquí no. Están las paletas. Sancho, me gustaría que lo hablemos. Y te voy a decir por qué. De la cintura para abajo, siempre a mí me parece que estás bien. Y lo vi, lo comprobé, lo conozco, conozco su carrera desde que hizo. Entonces, siempre, porque en este caso tiene un pantalón, bueno, pero la sí, verdad es que él, con algo tan podría simple... Podría ser discutible que un pantalón marrón para un programa que va a salir a las 10 de la noche. La madera, que la venimos... ¿Será que, ¿será que se puso de acuerdo con Patricia Sosa para ir al programa? No lo sé. No, la veo al lado Cristian de... Sancho, sin ropa, vos siempre sos un 10. Copa, cuidado. Porque si te deja la, si te suelta la mano matices, si te suelta la mano tus marcas, no. A veces vos apareces así. Cuidado porque Hernán Drago apareció así. ¿Y vos, Tony? Y a mí el cuerpo, esos cuerpos tipo Ricky Martin me traen recuerdos, ¿viste? ¿Ricky tipo, Martin? Sí, claro, cuerpos tallados, bronceados. ¿Vos lo conociste a Ricky Martin? Sí, obvio, creo que te cuente. No, para vos, ¿vos conociste a Ricky Martin personalmente? Yo también lo conocí, yo le hice una entrevista a Ricky Martin. Yo también. Intimé. Conocerte fue un disparo. Basta que estoy con otra cosa ahora. Puedes hablar en el stand-up eso, pero es posta, no es mentira. Por ¿no? contrato voy a hablar de él, sí. Ok, en el stand-up vas a hablar de Ricky Martin. Voy a hablar de todo. Hay una cláusula donde Karina Gelina, que en el stand-up tiene que hablar de ciertas personas y él en el stand-up tiene que hablar de ciertas personas. O sea, Karina va a hablar de Luis y vos vas a hablar de Ricky. Sí, de lo que pasó. Melódica. De lo que pasó de Ricky. ¿De quién vas a hablar? Yo voy a hablar al contrario. De otra. Por ejemplo, una sola te digo. Sería es que. El día de mi cumpleaños, octubre, ya está llegando. Chao, nuestros cumpleaños ya están llegando. Y quiero este tema de acá hasta el 18, por la voz, y llego. Bueno, justo ese día, yo celebraba mi cumpleaños en un boliche. En un boliche hay luz negra. Boliche no me gusta que digas. Bueno, pero lo tengo que decir porque era así, Leo Mateu, hace muchos años. Y en ese lugar, que era un boliche, muy conocido, llamado Shampoo, era muy canchero en ese momento, pusieron luz negra. Sí. Y una de mis invitadas decidió estrenar dientes. Pero ahora quiero hablar de eso. Real. Era un piano. No, el piano lo tengo yo, bebé, que tengo un departamento pero, de 10 ambientes acá arriba. Eso no es un piano, eso son azulejos. Bueno, No vas más. Bueno. Le mandamos un beso a Bogo. A ver. No. 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 Es la no. primera vez que Cristian Sancho no. te la baja. La bajó de verdad, me da ganas de me da en ganas general, de. En general. Siempre 7, 8, hoy bajó. Mirá que él a mí me levanta siempre. No, ya lo sé. Me levanta no, siempre, me no susurra en el falta oído. Que me lo aclare. Me lo encuentro en la calle, sí, bueno, no. Dejemos de proyectar. Ay, yo no me lo encuentro. Juana de sábado versus Juana de domingo. Ya la tengo. Muy colorida estuvo, ¿no? A verla. Liberty. Liberty total. Liberty totalmente. La vemos a Juana entonces sí. Y la seguimos. Los colores me puso Gino Bogani, miren lo que es este vestido que es en crepe de jean façonné con bordados en cuerpo y ruedo con mostacillas verdes y el detalle, todo es un detalle, ¿no? Pero las mostacillas que tienen en el abajo, todo está hecho a mano, chicos. Quería mostrar mis piernas también, ¿eh? Este es un vestido muy lindo, muy con primaveral, todo fresco, con los mil bolsillos, así que sonido... Ahí va el mic. Es un vestido chemisier de algodón, seda, mangas, balón, con telas contrastantes por ahí. Muy lindo, con un cuello muy, muy, muy fresco, muy lindo, lleno de color. Como verán, es un auténtico Bogani. A mí nunca me gustó mostrar tanto la ropa como me gusta ahora, parece, ¿eh? Oh, muy bien, muy bien. Está coqueta. Me quedo con el domingo, me gustó. Me parece que es un vestido que Mirta y yo nos gusta. Sí. Y le queda muy bien el verde a ella. No, y tiene detalles. Le queda bien el verde, es un lindo color. No se lo veo mejor. El otro me distrae tanto el make-up que... El pelo también, ¿no? El pelo te molestó mucho y no te animás a decírselo. No, porque... Decíselo. Cristian Sepúlveda, me cansa. No, no. Me molesta mucho le pedí varias veces, creo que lo voy a mencionar hasta en el Zoom. Le pedí en el stand-up, le pedí varias veces que antes de que me hable por teléfono al peluquero, que salga al aire.
que salga al aire su estilista que defienda no y no quiere, y no quiere, porque dice que su trabajo se manifiesta y acá están las imágenes. Bueno, me río de Janeiro, ahí están las imágenes. Bueno. Ah, ¿cómo vino hoy, eh? Vino hoy, es muy lunes. Muy lunes. Octubre y lunes. No, no es octubre todavía. No, para mí, octubre ya lo tengo adentro. Me quedo claramente con el Bogani auténtico del día domingo. Esos cuellos que tienen ese almidón adentro, que tiene esa entretela, detalles, categoría. Gino Bogani, día domingo. Sí, está, hasta te diría que está más de noche el domingo que el sábado. No, pero tiene esos detalles de Bogani. Para mí tendría que haber sido... Invertido, tal vez. Esa rigidez en no el cuello. Si no pedirle un Bogani para... Tal vez algo naranja me gustaría que te pongas, Bogani. Es como él el rosa. Tengo una anécdota. Vos sabés que, escúchame, se casaba Iliana Calabro, te la cuento rápido, se casaba Iliana Calabro y la madre dice, me voy a hacer un vestido con Bogani. ¿De qué color lo había elegido Coca el vestido? Naranja. ¿Qué hizo Iliana? Le dijo, Gino, no la viste. No, ¿en serio así? Así fue. ¿Qué dictadura? Gino, mamá no la vestís, le dijo. ¡Wow! ¿Cómo vas a contrarrestar? A contradecir a tu propia madre. Bueno... Tiriti. El 2 de octubre, 22:20. Tenemos el segundo especial de la Jaula de la Moda Stand-Up. Todo por PlateaNet. Las puedes comprar ahora las entradas. Compras una sola entrada y lo ve todo tu grupo. Tus amigos, tus familiares, los que viven con vos. Haces una salidita dependiendo de cómo está la cosa en tu provincia, en tu localidad. Se juntan en casa y ven en la Jaula de la Moda, el stand-up con novedades. Vas a ver la compu en la ventana. Y entonces así, ¿entendés? En la calle, claro. Se arma con tres mesitas, tú, vos, suba aquí. Es un streaming auspiciado por el Ratón Pérez, porque yo tengo una chica de tapa que se le cayó un diente también. ¿En el medio de la producción? Sí. Uy, qué feo momento. Y lo voy a contar todo, con nombre y apellido. Dale, dale. Nombre y apellido entonces. Animate a los fabulosos nuevos colores. Son los 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez. K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silk Mundial con la lanolina y aceite de argán que le dan brillo, color intenso y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. Y Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay también lo conseguís. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamórate de estos colores fabulosos de Silk Mundial. Vamos a hablar de nuestra querida vecina Lourdes Sánchez. Que está en este espacio de la previa del show. A veces cantando. Está divina. Lulú Encantadora, le gusta que le digan. Lulú Encantadora. Es muy buena con Lulú Encantadora. Nunca te hagas un tatuaje en homenaje a ella. Porque Lulú la Encantadora. ¿Y será la pionera Lulú la Encantadora? ¿La pionera en qué sentido? ¿En algún look? A mí me da un poco de... Me incomoda un poco esta situación. A ver, ¿por qué te incomoda? Muy generosa con nosotros. Fue muy generosa en el día que salió de su casa mostrándonos su camarín privado. Que ahí levantó la vara. Ese vestidor de Lourdes. Alucinante. Mucha gente dijo, no lo superó ninguna hasta ahora, creo. Pero, a ver, con la generosidad que ella tiene hacia con nosotros, sí. ¿Debemos omitir nuestros comentarios de buena onda? No, yo no. Los llamados a la reflexión, no solamente... No a ella, sino al resto del equipo que la... Yo creo que es una llamada de atención para que no pase más. Esto no es una cosa personal con vos, Lourdes. Lulú, sino que es que mires alrededor y en cierta forma digas, la estrella soy yo. ¿Quién es la estrella? La estrella soy yo. ¿Qué es esto? Soy yo la estrella. Me encanta que yo vengo así vestido y este se me viene vestido igual. Si yo me estoy en una camisa gris y él aparece con la misma camisa gris. Porque la estrella, ¿quién es? ¿Quién es la estrella acá? Soy yo. ¿Quién es la estrella acá? Y bueno, no sé, Lourdes. Bueno, Lourdes, vos sos la estrella, amiga. Mira lo que te dicen. En la previa del Cantando, no solo uno, ni dos, ni dos, tres vestidos con la misma tela, del mismo color, en el mismo momento. Es tu match. Tres vestidos, Melanie, ¿lo viste? Hola, muy buenas noches. Hoy es viernes y mi cuerpo y el de Adabel lo sabe, porque para los amigos de la Jaula de la Moda, hoy nos vinimos, nos pusimos todo. El dress code hoy era fiesta. Plateado. Disco, así que. Lentejuela, bebé. Para los chicos de la Jaula de la Moda que siempre nos analizan los looks. ¿Eh? No, para la Jaula de la Moda desfilan Adabel Guerrero y Lourdes Sánchez. Por favor, Adabel. Con ese vestidazo que se ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero me vuelvo chino! Mirá lo que es Adabel. ¡No puede ser real! ¡Diosa! Hoy es viernes. Y ahora, la conductora de la previa del Cantando de fila, Lourdes Sánchez. ¡Pero qué bomba! ¡Pero qué bomba! ¡Miren, mis no preguntas!
Duli. Los mejores alfajores. Ay, ¿cómo es? Ah, mira, ya me vas a ir. Defina, defina. Cintia Fernández de la Estrella de Santa. A ver, Lulú, te tiré. Por favor, mirá, mirá. Dale todo. Mirá cómo entreno, querido. Mirá. Bailarina. Estoy mejor que cuando estaba con vos. Instagramer, influencer. Faltó Baclini con un slip que tenía con la misma tela que no se animó. Solo contame que están haciendo un streaming de tango. No, solo no, no, era la previa del cantando. Era la previa del cantando. ¿Son bailarinas las tres? No, nene, era la previa del cantando. Te dan mal la lata por cucaracha. No, era la previa del cantando. Jodeme. ¿Cuánto brillor? ¿Cuánto, no? Pero el mal uso y el buen uso, ¿no? ¿Cuál es el buen uso? A ver, Fabián Medina Flores. Bien. Le quedó esto. No, para. ¿Cuál es el buen uso y no seas cagón? El buen uso es el de una sandalia, como la de señora Lourdes Sánchez, que tiene una sandalia desnuda y una motita de neopren de Lurex, como la señora Ada Belch Guerrero. El ruch, el peluch, el satinch y todo lo demás que le agregó, que es innecesario. ¿Y de Cintia no decimos nada? El zapatito de tango no me gusta. El zapato de y tal tango. Vez, y tal vez el vestido de la cintura para arriba así, de la cintura y la espalda así. Pero mirá el no me pelo gusta. Hacia dónde le llega. Apenas le tocan los hombros, bueno, Fabián Medina Flores. Es tuyo eso. Para decirle ahora, Cintia, ahora se usa el pelo largo. Y se quiero pega un decirte, corchazo. Señora Fernández, quiero felicitarla porque está demostrando de que va a por todo. Bueno, Amalia Granata empezó así y mirá cómo terminó en el Congreso de la Nación. Guiando las emociones y los sentimientos de este gran pueblo argentino. Lo que quiero decirte es esto. A principio, a golpe de ojo, acá tenemos tres mujeres vestidas de plateado iguales. A tres mujeres de brillo iguales. Sí. Puede ser, para mí, simple casualidad, una desgraciada casualidad, pero lo que me encanta es que las tres fueron a por todo. Lourdes Sánchez se merecía el vestido de Cintia Fernández. Sí. Porque en el vestido de Cintia Fernández hay más tendencias. El que tiene Lourdes es uno que ya lo vimos y le queda fabuloso. Pero quien completó todo es Lourdes. Sí. Muy Lourdes bien. Es mejor. Sí. Bien, le mandamos un gran cariño a nuestra vida. Lulú. A Lulú. A Lulú. A Lulú. Era una alhaja las chicas. Eran tres alhajas. Si vos querés vender tus joyas, tus alhajas, tus relojes, tus brillantes. Joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 7.500 pesos el gramo de oro, 18 quilates. Son los únicos que pagan tus alhajas por alhajas. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Gracias, Mirta, un beso muy grande. Si es de la confianza de chiquita, es de la confianza de todos. Obviamente, ¿cómo no vas a confiar si confías chiquita? Vamos a la mesa de Juana. Vamos a analizar los tres hombres que estuvieron este fin de semana. ¿Hombres? Tenemos desde un Juan Marconi hasta un Rodrigo Vagonetta y en el medio el señor... ¿Tibio, frío o lindo? Me gusta la cadera de Marconi. A verlo. ¿Lo podemos ver, por favor? ¿Te gusta la cadera? Muestren, vamos, da uno. Camisas Mancuso, chicos. Camisas Mancuso que me hacen unas camisas que son divinas. Ahí está. Divina esa camisa. ¿Qué le dijo un molusco al otro molusco? ¿Qué ¿Cómo molusco? ¿Cómo? Es excelente. Muy bien. Ahí bien. Muy ver, linda la pintita. Pues yo estoy acá, tranquilo. Mira, me voy a abrochar porque mi amigo Bruno me dijo abrochate. Muy elegante el look. Bien. Está bien, pero te desabrochaste bien cuando te sentaste, como debe ser. Como corresponde. Claro, muy ahí bien. Está. Y muy lindo, perfecto. Y ahora Juanchi. Yo estoy más casual. Hoy me encanta. Pero no, le agradezco. Casual, mira que sos. No te hagas el bueno. Ah, ya puta que tenés. Qué casual. Dale, casual. La vueltita es como vueltita. Tiene algo en la espalda. Sí, tiene una estampa. Mira, una estampa ahí. El turco samurial y Bolivia. ¿Eso es todo de Bolivia? ¿Todo tuyo? Bolivia y el turco que lo tuñó cuando el turco trabajaba en Bolivia. Me encanta. Homenajes que le está haciendo Marconi al pollo. ¿Al pollo qué? Que lo copia mucho. Lo copia. Bueno, es una tipología de chico. Muy copiado. Morocho, barbado, siempre van a la barbería. Tan durito. En las manos, los pies. Tan estructuradito. A mí me gustan ese estilo. Primero celebro, yo ya le tengo respeto. Antes solamente a la gente que hablaba más de tres idiomas. Ahora a los que se pueden cerrar el saco. Así que ya me genera respeto. Ya me generan respeto. Sobre todo en la pandemia. ¿A vos te cierra? No, por eso lo estoy diciendo. Entonces, Marconi, impecable.
me encanta. Y pude disfrutar de su cadera, que es un detalle no menor. ¿Cómo disfrutas y de con la cadera de un señor? Ah, yo estuve atento a temas, usted no. Está bien. La cadera. Yo vi todo, la cadera. Normal. Y con respecto aquí al caballero vestido de Bolivia, me encantó. Sí, también. Me encantó. Me parece que a mí cuando un músico le pone garra y se ocupa, me parece que suma. Bien. ¿El ranking entonces? Marconi, 1. 2. ¿Quién? ¿Quién? Juanchi. Juanchi. Juanchi Valero. Bien. Y Vagoneta, mi amigo Vagoneta, Rodrigo. Quinto lugar. No, si son 3. No. Ah, bueno, pero tercero. Seguro que había alguien que estaba mejor que él. No, no. ¿Qué? Porque estaba atrás de cámara buscaba y seguro que había alguien mejor que él. Decir quinto, che. Nada, le faltó un saquito. Porque serán 3, son 3, ¿no? A mí, en esta altura de la vida, me gusta lo desprolijo. Que huela bien, que tenga las manos hechas, pero Marconi me aburre soberanamente cuando lo veo tan prolijo. Me quedo con la música que me trae alegría y me calienta también. Yo estoy prolijo también, estoy aburrido. ¿Lindas botas tenés hoy? Las botas son divertidas. Son bucaneras. Ah, no, ¿sí, no son bucaneras las botas? ¿Hasta acá son? No, son... Le pregunté a Mariana y me dijo, son hasta acá, son un guante. Ah, yo pensé que eras un guante hasta acá. Pero pensé que era para el stand-up. No, las podría haber guardado para el stand-up. Porque para el... No, son unas botas de gamuza cortitas. ¿Cómo voy a usar? ¿Cómo me ven a mí con bucaneras? Bueno, yo me la... Y no sé, ¿para el teatro? Para el teatro tal vez te la puedes poner, los bucaneros. Bueno, en minutos nada más vamos a hablar con mi jurado favorita. Lo dijo el otro día, no sabía que le íbamos a tener, ¿eh? Es verdad eso. No sabía que le íbamos a tener en el programa, pero es mi jurado favorita. Está más linda que nunca. Karina la princesita va a estar en minutos nada más con nosotros y habla de todo. Porque está piquito caliente, sí. me gusta. Sabe de qué se trata esto, muy soltó bien. Soltó el pico, me parece muy, pero muy bien. Y vamos a hablar de maquillaje con mis amigos de ED Makeup. Entrá al Instagram de ED Makeup, elegí el maquillaje que a vos más te gusta, el que pensás que va con vos. Y fíjate que hay muchos tutoriales para que sepas cómo usarlos, cómo combinarlos, para qué sirve cada uno de ellos, cuál primero, cuál después, cuál se puede mezclar, cuál no. Algo importante son hipoalergénicos, así que los puedes usar con cualquier... Con toda tranquilidad. Y ahora que estamos todo el tiempo con el tapaboca, tenés que lucir esa mirada increíble. Y te recomendamos la nueva máscara de pestañas, que es waterproof. Realmente destaca tu mirada. Conseguilas en farmacias y perfumerías de todo el país. También las podés conseguir en Uruguay y en Paraguay. El saludo de siempre, por supuesto, para mis queridos Bárbara y Alejandro y a todo el equipo de ED Makeup. Maquilla tus pestañas con la nueva máscara waterproof de ED Makeup. Contiene una fórmula prueba de agua y es hipoalergénica. Genera efecto lifting, las curva, densifica y eleva al máximo. Con la misma moneda te pagué feliz. No sé si estoy cantando de pecho o de abdomen. Y ella lo va a saber. Ella lo va a saber mejor que nadie. Vamos a ver si notó cierta voz nasal. Por la tanta moneda te cané. Karina está con nosotros. Bienvenida, Karina. ¿Cómo bravo, te va? ¡Bravo! ¡Bravísimo! Mirá. ¿Cómo andás? ¡Qué linda! Hay la cantidad de premios. ¿Es un piano o es un piano eléctrico o es un piano? Es un piano... eléctrico, pero es un piano, sí. Mi amor, y la que puede, mirá los premios que hay atrás, mi vida. Carísima, mi amor. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, se ven 5 desde acá. ¿Hay alguno más escondido? Sí, obvio. 6, bueno, el premio Gardel 6. Y después tengo algún que otro más. El Conex está buenísimo, Cari. Muy bueno el Conex, buenísimo. Sí. Y ahora sos la mejor jurado del mundo mundial, querida. Carísima, ahí está. Carísimo. ¿Te costó aceptar sentarte en el papel de un jurado? Sí, dudé mucho. De todas maneras, fue lo primero que me propusieron ser jurado, no me ofrecieron ser cantante, estar de participante, sino tal vez hubiese aceptado, no sé si hubiese aceptado, porque al ser un concurso de canto, entre comillas, sí. Digo... Sí. Me gustan más los desafíos. Y entraste en un lugar de comodidad vos ahí. No, pero al mismo tiempo hay que tener agallas de salir todos los días y por ahí entrar en ritmos que no son los tuyos y bancarte que 4 personas te digan hoy cantaste bien, hoy más o menos, obvio. Hoy no tenés actitud, hoy el duelo no estuvo tan bueno. Digamos, hay que ser muy seguro de sí mismo como participante también a la hora de enfrentar un jurado, sobre todo siendo un cantante. Sí, pasa que yo antes de cantar y dedicarme exclusivamente al género tropical, yo... salí del karaoke y pasábamos por todos los estilos musicales, entonces para mí era como algo cómodo. Ah, mira, no era un desafío. Está bueno eso. Está bueno. Cari, ¿se dice que se canta bien o se canta bien?
No, no entiendo la pregunta. Que si, ¿viste los cantantes que dicen yo canto bien? ¿Uno tiene que decir sí. canto bien o hay que cantar bien y no decirlo? No, no, que canta bien. No lo a ver qué me contesta Karina, la princesita. No, yo creo que si tenés criterio te sabés dar cuenta de que cantás bien o no. Yo, por ejemplo, hoy que estudio y todo, tengo criterio como para decir las cosas y yo te puedo reconocer que yo cantaba mal, por ejemplo. Sí, te escuché el otro día. Y en su momento, sin tanta herramienta y tanto conocimiento, me daba cuenta que cantaba mal. Bien, bien, me gusta, me gusta. Efectivamente puedes decir canto bien. Siempre bueno. Cuando. Bueno, no, a mí lo que me divierte del jurado es que los cuatro encontraron una forma de devolución distinta. A veces lo que pasaba por ahí con otros jurados o en unos bailando, ya cuando venía el tercero ya no tenía nada que decir y el cuarto menos todavía. Y me parece que vos y Oscar encontraron una devolución técnica que es súper interesante. Sí, y veo eso. Veo que todos tienen una visión distinta. Si bien a veces existe en una misma. Performance, un 1 y un 10, digo, parece que estamos todos locos, pero digo, de repente cada uno tiene una visión distinta de cómo ve las cosas o qué evalúa a la hora de puntuar. Y eso está bueno, calculo que enriquece más. Uh-huh. Y a la hora de evaluar, ¿cómo estás? Soy Fabián. Quiero felicitarte porque el primer look, la primera vez que apareciste, yo le di un puntaje sí. muy bajo. Porque dije que vos estabas para más, para convertirte en la Jennifer López y mostrar todos los looks que se te ocurran. Y es más, lo dije cuando puse ese 5, que tenías que vestirte de dorado, de verde, amarillo, ajustarte, mostrar las piernas, mostrar... Y ahora estás en ese estadio de esplendor. ¿Quién te ayuda o cómo armaste esos buenos looks? Sí, yo igual coincido. El primero yo no me sentí muy cómoda. Pero más que nada porque creí que iba a poder tener una prenda para el show y después cambiarme para jurado. Claro. Y a último momento vi que no, que tenía que ser todo el mismo y tuve hasta que cambiar los zapatos porque los míos me caían la pista. Uh-huh. Entonces tuve que poner unos zapatos de baile y fue medio, quedó como inconcluso, medio extraño, no me sentí muy cómoda. Y a partir de ahí la idea también era... con Mario Martorell, que es la asesora, que le mando un beso, tratar de ayudarme a salir del negro. Un buen trabajo está haciendo ella. Los negros sí. los aman. Está haciendo un gran trabajo ella. Estaba cómoda, sí, estamos tratando de salir de eso. ¿Y cuál es, y cómo es tu equipo? ¿Tenés un maquillador de siempre, un peluquero de siempre? ¿Cómo sí. es ese equipo? Sí, Mario Martorell, que es, bueno, styling de asesora, después está Karina Loggia, que es maquilladora, pero mía, pero de siempre, en mis shows también. Y después Federico Robledo, que siempre está ahí con el pelo. Y me gusta porque también me hace salir de lo cómodo, de que yo siempre he planchado. No me gustan mucho los bucles y tratamos de hacerlos. Me están ayudando todos a salir de esa zona cómoda en la cual estoy. Y lo estás disfrutando porque se nota un cambio en la forma de vestirte. Acá varias veces este es un programa donde se analiza la ropa y varias veces los chicos planteaban que vos tenías posibilidades de ir un poquito más arriba de lo que estabas siempre. Haciendo, por ahí era porque no te importaba, porque no te interesaba, porque priorizabas otras cosas, y da la sensación que ahora por ahí, porque estamos prestando todos mucho más atención, o te animaste o empezaste a disfrutar algo que antes no hacías, vaya a saber por qué motivo. En realidad yo creo que yo desconocía, entonces de repente claro. no tenía las herramientas para darme cuenta qué estaba bien y qué estaba mal. Hoy si miro para atrás me sé dar cuenta. Imagínate que yo soy una chica que empecé una carrera de cantante sin saber cantar porque no tenía para pagarme mis clases de canto claro. y de repente me vestía con lo que podía también. Entonces muchas veces por ahí... Nada, si miro para atrás digo, uy, sí, qué mal. Pero por otro lado también era lo que tenía en su momento. Pero ¿no? ojo, Cari, que sí. yo te encontré muchas veces en muchos eventos, creo que te lo dije una vuelta en el estreno de Flavio. Vos tenías muy buenos looks para salir, para la vida, que tal vez no eran los mismos del escenario. Hoy hago esto y digo, bueno, los looks del escenario que Fabián te pone un número alto y los de la vida se juntan, están explosivos ambos. Hoy estás hermosa, por ejemplo. Así estás divina, por ejemplo. Me encanta. Estoy más cómoda, me siento más cómoda, ¿viste? También ya estoy más grande, me siento más cómoda. Pasa también por la aceptación, haber viajado mucho y haber tenido, nada, otra visión de las cosas también te enriquece sí. mucho el conocimiento. O los mensajes de texto que te mandan por WhatsApp diciéndote cosas lindas durante el programa.
que me contaron. ¡Apa! ¿Mucho DM? Mucho DM. ¿Mucho que DM? Le pone, hoy estás más linda que nunca. ¡Ah, ya! No tanto, no. Sí, ¿qué no sí, tanto? ¿Cuánto, para cuántos seguidores tenés en Instagram? Un panty, ¿no? Un pantaloncito, no sé, igual. Un pantaloncito de, a ver. Bueno, pero explícamelo. No se ve. Sí, lo leí. Bueno. Veo un animal linda. Print por ahí, ¿no? Tranqui, hoy, por ejemplo, no me delineé, no me... Pero estás linda de piel. Está bien, mira todo lo que hizo para evitar el comentario de los claro, DM. Los DM porque, que le llegan. Porque, en el aire. No, que le llegan y que manda también ella. Porque alguien como ella, ¿qué le escriben más? ¿Futbolistas, cantantes, actores? ¿Cuál es el perfil del DM que claro. recibís? Porque, a ver, ¿cuántos millones de seguidores tenés en Instagram? 2 millones, 3 millones, ¿cuántos tenés? Sí, 1.8. Sí. O sea que debe recibir cientos de mensajes por jornada. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué hay? ¿Mucha bombita, mucho fueguito? ¿Qué cosa? Sí, yo siempre digo que no, pero así me tengo que sincerar, sí hay, pero yo no los respondo, ajá. pero leo todo. Encima tengo mi cuenta como de empresa, entonces te separa los mensajes directos, los destacados, y vos ahí mayormente tenés las cuentas verificadas, claro, o no, claro. y hay de todo, pero no soy de responder. No sos de responder. ¿Hubo algún mensaje que te haya llamado la atención? ¿Algún destinatario que te dijiste, mirá vos? La profesión me gustaría saber. ¿Viste que se ríe? El silencio de los inocentes ella, ¿no? Mirá vos este señor que me está escribiendo, mirá vos. ¿O será el community manager? No, pasa que por redes yo cero. No me fío mucho, entonces de repente... Por una foto de perfil no podés. No. Pero ¿alguna vez hubo alguna profesión que te tomara por sorpresa? Por ejemplo, un político, alguien... Viste que a veces uno dice... ¡Sí, mira! Sí. Eso fue el que me haya llamado más la atención. ¿Ves? Sí, político, está bueno. Sí. Pero no respondí tampoco, ¿no? No, por la duda. No, no importa, me da lo mismo. Por Instagram no. Mensaje por WhatsApp puede ser, pero por Instagram no. Entonces, si tendríamos que hacer una canción en este momento, la canción diría Estoy sola... Estoy feliz. ¿Qué estás escribiendo? Estoy, letras también? Estoy regada. ¿Estoy o regada? Estoy regada, que está bueno. O estoy en estado de mujer soltera, busca amor. No estoy en busca. Estoy así como bien, disfrutando de este momento. Entonces la canción diría sí. cómo, a ver, y cantaba un poquito. Soltera, ¿cómo diría? Soltera y disfrutando. ¡Ah! No sé. Está bien, bueno, pero es un buen principio. Soltera y disfrutando. Como lo estoy yo también. Sí, ¿vos? Aparte es por elección, que eso está bueno. No es que soltera está porque bueno. no hay o porque querés. Carísima, bebé. Carísima. Soltera y disfrutando. Listo, tenemos el título del próximo disco de Karina. ¿Tenés los básicos? ¿Cómo fue tu cuarentena, digamos, más allá de que volviste a trabajar, obviamente, en el jurado? Pero en la previa, ¿cómo la venías llevando? ¿Estabas encerrada? ¿La estabas padeciendo? ¿Salías? ¿Extrañabas mucho? ¿Y qué look tenías de cuarentena? Sí, totalmente encerrada, de las que hicimos todo a la perfección. Yo no salí ni siquiera a comprar, más que nada porque no había mucha información al respecto, entonces había mucha incertidumbre, miedo también. Claro. Y sí, mucho pijama, claramente. Por ejemplo, bueno... A ver, ¿tenemos básicos ahí para mostrar? Perfecto, los básicos de Karina, a ver. Yo amo mucho el animal print para todo, en realidad. Para estar en casa uso mucho mucha remerón. O tipo camisetas así. Mira cómo empezamos. Bien. Mira cómo empezamos. Nada. Soltera y disfrutando. Súper cómodo. Y esto si hace frío, batita o así. Y eso solo sabes. Está bien, pero a ver, cuando vos dijiste soltera y disfrutando, dijiste vamos a dar pijamita, cuando vos sacaste esto, detrás de cámara todos hicieron ¡opa! Ah, es lo que suelo usar en casa. Mira vos, solita, es que, aburrida, mirando la tele, los dibujitos animados. Debe tener ropa interior interesante. Juguetona debe ser. ¿En la ropa interior? Sí, juguetona. Pues tiene lúdica. Como esa mirada pícara, como... A ver. Me gusta. A ver. vos abriste el juego, vos elegiste mostrar eso, che.
Pero esto es tranquilo, chicos. Eso es tranquilo, ni me quiero imaginar. No, más, la que no sos tranquila sos vos. Eso estoy segurísimo. ¿Boxer, boxer o slip? El momento de encontrarte con un muchacho. No, me da igual, ¿eh? Sí. Sí, sí, o sea, qué buenísimo, si me resulta interesante la persona, digo, ¿no? No importa, no es un impedimento que tenga un boxer o un slip. Genial. Pasamos a la segunda prenda que tenés ahí a mano. ¿Qué preparaste? Algo tranquilito. Y ahora saca unos puestos con extra. No, unas por ejemplo, esposas. Este tipo de vestiditos, a mí lo que me gusta es que por ahí podés salir a tomar algo con tus amigas y de repente... Escote. Te pones unas zapatillas con una campera de zinc y si tenés que salir a la noche le pones una camperita de cuero, unos taquitos y también queda lindo. Me gusta, unas sandalias, me gusta. Muy chilo. Me gusta mucho esto. Y con el tercero, a ver, y hacemos el top 3. No, y con el tercero lo que me gusta, a mí me gusta mucho lo que es blazer largo, que como un vestido, ¿cuál es el nombre correcto? Un trench, a ver. Una parca, un trench. Sí, un trench. Sí, es un trench. Claro. Lindo. Igual tapado es correcta la palabra, igual. Queda súper elegante, a mí me encanta. Y te lo podés con un vestido eso, tranquilamente. Es así. Con súper escote y es vestido. Me encanta. Genial, súper. Bueno, Karina, seguiremos prestándote atención. ¿Estás contento? Estoy agradablemente feliz de estas prendas que veo porque me parece que son puntitas y que hay abajo muchísimo. Solo esto rápido, de todo este universo nuevo de la moda, ¿qué es lo que más te copó mostrar? De animarte a los top, a las calzas, a los vestidos, a las minis. ¿Qué fue lo que más de todo esto le encontraste el gustito? Y la mini. La mini porque a mí me gusta mucho usar cosas cortas, pero como canto en escenarios mayormente altos. Claro, obvio. Es un poco limitada, yo suelo ponerme algún mini short abajo por respeto a la gente que está abajo, que no me parece agradable, sí, me estén viendo la ropa interior. Y de repente acá no tengo ese problema, entonces puedo usar las minis tranquilas. Te quedan hermosas. Buenísimo. Estás bárbara, Karina, estás en un gran momento, estás haciendo un muy buen laburo como jurado. Gracias por estar un ratito con nosotros en la Jaula de la Moda y abrirnos un poquito la puerta. ¿Qué es tu estudio? ¿Es un lugar especial que tenés en tu casa para ensayar? Es el living de casa y yo acá mayormente paso la mayoría del tiempo acá. Hago muchas canciones, estoy aprendiendo a tocar piano, batería también. Qué lindo. Mirá qué bien. Me gusta estudio teatro con Lili Popovich, que le mando un beso. Bueno, se nota todas estas herramientas. Karina, batería. No, cuando pueda tiene que venir Karina a desfilar, sí, acá. Obvio. Pero ¿qué música pones de fondo para tocar la batería arriba? ¿Cuál es tu canción favorita para tocarla encima? No, mayormente el profe, mucha base, pero tratamos mucho más con rock. Vamos todavía, Karina la rockera. Deja de ser la princesita y dices Karina la rockera. Karina, te mando un beso gigantesco. Mil gracias, es súper buena onda. Una diosa. Genial. Qué copada. Es la metamorfosis, me parece, de una estrella de rock. Sí, me gusta. Totalmente. Muy bien. Algo bueno y lindo está por venir. Vamos todavía, genial. Una genia, Karina. ¿Algo bueno? Algo bueno, cuando vos pensás en algo bueno, en algo lindo, en algo que nos une, a veces es la música. ¿Y qué mejor que acompañar una buena música, un parlante al jardín, con una picadita? ¡Qué rico! Y de mi encantador, el señor Fox. El señor Fox, fiambres Fox, jamón crudo, jamón cocido, lomo ahumado, bondiola, panceta, salame, los mejores salamines. Fiambres Fox, más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país. Desde 1899 es algo que nos une. Fiambres Fox, fiambres de altísima calidad y trayectoria. Un gran cariño a toda la gente de Fiambres Fox. Les mandamos un beso gigante. Una gran apuesta hicieron al principio de año. Cuando nadie pensaba que iba a pasar todo lo que pasó. Estaban con nosotros. Ellos arrancaron. Y llegó el carrusel, chiquito. Llegó el carrusel de lo que pasó este fin de semana con la moda. Vamos a ver y vamos a elegir. Juanísima. Pero qué lúdica que estaba Juanísima. ¿Jugará? ¿Jugará? A ver. Ay, qué lindo. Muy lindo. Lindo. La Gunda Sosa. Qué difícil estar vestida así atrás de Claudia Gunda. ¿Quién es la de rojo? La Nema. Ya, el equipete del pelado es ese, ¿no? Sí. Qué buen look, chicas, que, ¿eh? Que pela. Ah, eso de los escándalos, no, el de Guille, me confundiste. El señor Juanchi Baleirón. Me gusta, que me susurre al oído. Sé que a vos te gusta él. Sé que Juanchi va a estar rankeando. Me encanta.
No, Pampito se vistió de sillón. No, Pampito no. No, Pampito no. A ver, peladito. El pelado es el pelado. Vestido de pelado. El pelado siempre ha chupinado, borseos, camisa y chaleco. Y ella. ¿Y ella? Ella está buscando. ¡La Benito! La Benito con una. No, no mirá la remera no, que no. Se. Para. Benito tiene una remera con la cara del pelado y no sí. Con la cara mía. Una prima de Máxima Sorregueta. No, era Cecilia Milone. Ah. La natísima. La nata tranquilo. Ay, sí. Qué lindo que es Cafiero. Invierno, winter. Winter, nieve. Lo votaría solamente por eso. No. Y acá te... Es el chico que cuida a los perros en Bariloche, los San Bernardo, Cristian Sancho. No, la fotito. No es así, che. Yo tenía una amiga que su mujer se acostó con él porque quería la foto. Va, quería el perro. Bueno. ¿Qué cosa? Cuando fuimos a Bariloche, sí. Una de mis compañeras logró como una amistad por horas con el chico que cuida al perro, pero porque ella quería que tuviera relaciones con su perra, que era de la misma raza. Entonces perra con perro para que tuviera relaciones. No, perra. Bueno, ¿cómo pasa, ¿cómo pasa del compromiso de Máxima Sorregueta a ser una amiga de las primas? Ahí tenemos a Juan Marconi. Los correctos, como los siempre, correctos. Luis Remer y sí. Tati Shapiro. Mira, de tanto hacer las cosas bien, pasan desapercibidos. Sí, ¿viste? La gundísima. La gunda. Divina. ¿Estamos en mujeres? Me parece que no. No. ¿Y quién es? El hombre bueno, Rodrigo Lucich. Matices está luciendo. Sacó todo, Matices, todo, afuera. Ya ves que yo creo que ellos, cuando le sacan esa pared, sí. La deben extrañar. Se marean. Sí. Cuando le sacas la pared se marea. No, Fabiani. Raro, ¿no? A ver qué dibujo de la remera. Esto es un disfraz, era. Ajá. Primavera, hacia Zumba. Los correctos. Los correctitos. ¿Quién más? Los correctos. Vos fíjate, son los correctos. Están impecables, pero nunca van a ser los mejores vestidos. No. Son testigos de boda. Y Juanísima, que estaba Juana más Juana que nunca. Verde. Borbogani. Muy bien. Bueno, y ahí arranca nuevamente. Van a votar. Dirijan también desde casa, arroba las jaulas de la moda. Sí. Ustedes pueden votar. Y aprovechen, porque saben que el próximo viernes. Viernes 2 de octubre. ¿Qué pasa? 22 horas. ¿Qué pasa? Ellos conocen más que nadie el mundo de la moda. Verdad. Y van a contar todo. Verdad. PlateaNet presenta... Horacio Cava. Traen más jovencitas. Fabián Medina Flores. Deslumbrante. Claudio Cosano. Manuel Tijera. Mariano Caprarola. Interesante. Invitada especial. La más linda. Amores. La tabla de la moda estándar. Capítulo 2. Viernes 2 a las 22 por PlateaNet. Compras una entrada y lo ve todo el grupete y la van a pasar realmente muy, pero muy bien. Yo voy a comprar la entrada por PlateaNet porque solo quiero ver la Karina avanzar sobre el escenario y hacer así. Ya con ver eso... Quiero chuparme el día de la función. Quiero salir picado. No, se dicen esas cosas. Bueno, ¿se hacen o no se hacen? Voy a salir picado. Karina cuando salude diga, hola a todos. Ay, pero no hay nadie acá. Ay, no hay nadie. Mira, no le avisaron a la gente. No, va a haber un montón de gente viéndonos en formato virtual. Eso es lo que tiene de bueno. Es una noche de teatro. Ustedes pueden estar en su casa. Algunos la otra vez se han empinchado como si fuera una función. Encantó. Otros celebraron por ahí entrada, un compromiso. Pagás una entrada y te juntás con todos. Y lo bueno es que esta vez nos van a ver más hombres. Sí. Porque la metimos a la... teníamos la chiquita de cebolla otra vez. Bueno, mucho funcionó. Hombre hubo. Pero ahora con Karina Jelinek vamos a tener todo hombre soltero. ¿Sí? Voy a estar atento a las primeras filas. Okay, ojo, que vengo con poca ropa. Como Karina, que no quiere bailar con minifalda porque no, dice que por respeto... yo quiero que me vean todo en la primera por respeto fila. Te vas chicos, a sacar la ropa. Chicos, por respeto quinchos, vos que la otra vez dijiste, ¿para qué, mamá, estás mirando eso? Bueno, ahora les avisás a todos tus amigos varones, a los amigos heterosexuales que te queden. Bueno, y ahí le decís, la vemos a Karina Jelinek. Y de paso a nosotros. No, y agregás como, y a Marian como Dios lo trajo al mundo. Uch. No, pues estoy tratando de que sea. No. Quincho. Bueno, para todos los públicos. Ustedes saben que la jaula de la moda es para todos los públicos. Mirta Armesto nos acompaña, por supuesto, está con nosotros aquí en la jaula. Y vamos a ver parte de su nueva colección.
¡Atención! Estamos disfrutando de las mejores, las únicas, las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque. Espero que las hayas probado, porque si no estás perdiendo el tiempo. Son productos Cariló, libres de gluten, livianas, naturales, crocantes, ideales para dietas equilibradas, son saludables, son aptas para celíacos, algo que tenés que tener muy en cuenta. A las tostadas de arroz Molinos del Bosque las encontrás en los mejores supermercados del país en sus sabores clásica, light, sin sal, dulce y chocolate. Lo importante es que van con todo. En el almuerzo, en la merienda, en el medio, dentro de la comida y la otra, estás haciendo tiempo arriba del auto. Bueno, las tostadas de arroz Molinos del Bosque es una marca de productos Cariló y te recomiendo seguirlos en las redes sociales porque ahí comparten recetas, ideas y tips. Lo importante es que las tostadas de arroz Molinos del Bosque van con todo y las puedes encontrar afortunadamente también en Uruguay y en Paraguay. Muchas gracias, productos Cariló. Señor Fabián Medina Flores. Bien. Usted tiene la obligación, la responsabilidad que le ha dado su ubicación, su banca aquí en la Jaula de la Moda, de conocernos, ¿no? Sí, de descubrir quiénes son o quién es la persona mejor vestida de este fin. Así cuando aquella tarde de verano juré sobre los santos evangelios, la Vogue y la carta documento de Coco Fernández, tengo la responsabilidad de estar a cargo de esta sabia decisión. Sí. Y elegí a tres estrellas. Porque me parece que tímidamente la señorita Sheila González viene para mostrar moda, para mostrar look. Me parece que Jessica Sirio me gusta cómo se instaló con ese pantalón ácido, las sandalias me encantan. Y para las chicas, para los chicos, para los inquietos y los coquetos, Juan Marconi va tomando la punta y no la quiere largar. Ah, 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 ah. Ah, la, la, la. Y ahí está Sheila. Me encanta Sheila. De todos modos, veo que Nati J se está esmerando, pero hago como que no la veo. ¿Qué se quiero lo más? Quiero más. Que se lo gane. Quiero más. Que se lo gane. ¿Vos tenés ganas de votar? ¿Qué dijiste? ¿Uno, no, dos o tres? No, yo me voy a guardar un poquito. ¿Te vas a guardar un poquito? Me voy a guardar un poquito, te lo voy mostrando. Mirá vos. ¿Te gustó? Un nombre me sorprende. ¿Sí? ¿Te gustó? Qué linda letra que tenés. ¿Te gustó? ¿Qué cosa? Ay, basta, esta tensión sexual. ¿Vos? Si vos me gustás a mí. Yo dije que estabas lindo hoy a la mañana. Yo no estoy obligado a decirte lo mismo a vos. Y que con ese pelazo, ¿qué te va a decir? El pelazo es mío. Y lo cuido en Hair Recovery, por supuesto. Así, te lo hago así. Así es. ¿Por qué no pedís un ventilador que te pongan en la punta? Me tienen que poner un ventilador para que se vuele el pelo en este momento. ¿Estás con extensiones? ¿Qué extensión? Es mi pelo este. Mi pelo nunca se cayó, por suerte. Es más nórdica que nunca. Estuve previniendo la caída del pelo con mis amigos de Hair Recovery. Hay un tratamiento específico para cada uno. Entonces, si vos querés recuperar tu pelo, lo vas a recuperar. Si vos querés prevenir la caída del pelo, también lo puedes hacer. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu casa. Hay unos shampoos maravillosos. Hay tratamientos tópicos que son geniales con Nutrifol. Bueno, Hair Recovery es líder en medicina capilar. Estamos hablando de medicina capilar. No, medicina capilar. 25 años de experiencia. 35 clínicas en Latinoamérica avalan todo esto que te estoy contando. Entonces, aprovechá ahora que puedes hacer una consulta online con los mejores profesionales. Y ellos te van a contar de todos los tratamientos que tienen, cuál es el ideal para vos. Para esto, entra a hairrecovery.com.ar, saca tu turno online y recupera tu pelo hoy. No pierdas más tiempo, no pierdas más pelo. Con Hair Recovery andalo seguro. Y así como te digo todo, yo esperaba un tape que no hay, porque yo sé que no hay un tape y me quedé esperando un tape. Hacemos una pausa y le quiero mandar un gran saludo a Carmelo de Pasotti, un genio total. Los zapatos de Carmelo son una maravilla. Pasotti.com.ar, el verdadero calzado italiano, pero con la identidad argentina, con las nuevas tecnologías, adaptado al gusto y al uso nacional. Yo digo que son zapatos, para mí son guantes para pies, porque son absolutamente cómodos. ¿Viste? A veces decís, ay, un zapato de vestir, qué incómodo. No, los zapatos son realmente unos guantes. Vean en pasotti.com.ar todas las novedades que hay para esta nueva temporada, primavera-verano. Pausa y voy a ver si te doy un poquito de tiempo para que lo tengo, ¿lo tenés? Lo tengo. ¿Vos está? Bueno, ya venimos. Fausto, mis queridos amigos de Sir Fausto, tienen una cantidad de productos maravillosa. Son fabricantes nacionales de fitocosméticos naturales. Tienen todo para lo que vos necesitás como hombre, ¿eh? Shampoo para el pelo, para la barba, ceras para el pelo, para la barba, para tu cuidado diario. Y también tienen ropa de cuero, camperas, bolsos, mochilas, zapatos, billeteras, cinturones. Todo es de primerísima calidad.
¿Te gustan los tragos? También tienen tragos. Tiene una línea exclusiva Origins. Para eso, entra a la página, vas a encontrar todo ahí en sirfausto.com. Si te gusta algo, lo cargas directamente en el carrito, te lo mandan a tu casa. Permanentemente están con novedades, con promociones, así que aprovechá. Te puedes enterar de muchas de esas cosas en el Instagram de Sir Fausto, que además de las noticias, comparten cursos que tienen que ver con coctelería, con barbería, con peluquería. Y atención a la línea Pure, que es increíble, antipolución, fito y detox. Para el pelo, shampoos, para el cuerpo, jabón líquido, para la cara, cremas hidratantes. Una línea completísima de Sir Fausto que viene a complementar todo el producto maravilloso que tienen para el pelo y para la barba de las otras líneas. Y yo tuve un sábado muy bueno. ¿Tuviste un sábado bueno? Porque tuvimos una super masterclass que les mandamos un beso gigante a todas y a todos los que nos acompañaron, que fue mucha gente. Muy bueno. Gracias, onda. Virginia Lizalde, Claudio Cosano, todos muy contentos. Fabián y yo, y al equipo de producción, Farfán, Eugenia Coquito y Virginia. Muy grosa. Muy bueno. Y este fin de semana me dejó cosas buenas, sobre todo el sábado, porque fue masterclass y después ver a Juanísima y verla a Claudia Fontán. Domingo y sábado, mis mujeres elegidas. Muy bien, la tenemos a Juanísima del domingo con ese verde Bogani muy, pero muy lindo, que le queda muy bien. Y encima hace composé con el fondo. Y una Fontán que siempre está impecable. Impecable. Me encanta, su me pelo, encanta. Su pie, sus manos. Se encontró un estilo hace mucho tiempo y va haciendo como pequeños ajustes, pero... Pero podés quedarte instalada en un estilo y ella siempre está vigente, siempre está con un cuerpo fabuloso y siempre divertida. Está impecable. Me encanta Fontán. Un cariño muy grande muy para la Bunda. Muy grande, muy grande. Vanlon tiene el catálogo primavera verano, hay muchas novedades, muchas opciones grosas, lanzó una cápsula especial de spandex, atención mayoristas y emprendedores, Vanlon da muchas oportunidades para vender los artículos con precios de fábrica, entonces aprovecha, y al público minorista también, entren al catálogo o a la página web, hay muchas oportunidades, hay artículos en promoción, entras a la página o al Instagram, elegís lo que te guste y te comunicas por WhatsApp o por teléfono, y ahí te asesoran, coordinás, preguntás, te sacás todas las dudas, y aprovechás los descuentos que siempre te propone Vanlon, por eso te lo recomendamos, por su calidad y por su atención al cliente. ¡Nos vamos! ¡Y nos vamos! ¿Pero qué hago con los cinco peores que marqué acá? No los vas a decir. No puedes. No. Ay, lo subo a Instagram. La gente de PlateaNet te manda estas flores. Ay, muchas gracias. PlateaNet el viernes 2 a las 22. El segundo episodio de La Jaula de la Moda Stand Up. Con la presencia, por supuesto, de Mariano, de Fabián, de Claudio y mía. Y la presentación. Cagada te manda. Pero pensé que había llorado. Bueno, porque es parte del show acuático. Parece que vamos a poner una palangana de agua que le pedimos a Flavio. Te empapaste todo. No, pero ¿sabes lo que era? Era la virgen que llora. Era la virgen que llora. Dejá la planta. Dejá la planta, vení, y acercate a cámara para que veas. Lo doy mira, todo. A la uno, mira. Es la virgen que llora. Sale bien cerradito, mira lo que hace. Yo estoy hablando y atrás mío pasan cosas. Un día se empapa, otro día se cae y se rompe la cara. No, lo bueno es que Paola le pone agua mineral a las plantas porque está rica el agua. Bien, bien. Pero aparte, ¿no lo viste como el cacho? Miguel está muy contento porque el primer día que está en el control ya arruinaste tu micrófono con el agua. Decile que me arregle la cucaracha. Aparte me gusta porque es cuidado. Un pecho nada más. Solo un pecho y justo por el estándar. En el estándar muestra los dos. Me voy a camerino. Lo veo. Todo esto lo vamos a ver en el estándar de La Jaula de la Moda el próximo viernes 2 a las 22 horas. Sacá tu entrada por PlateaNet. Nosotros nos vemos mañana como siempre. ¿Cómo la?